behalf of the Political Science Department, College of Liberal Arts, I'd like to welcome you all to this morning's forum on Latin American and Caribbean integration. And this is in collaboration with the External Relations and International Office of the College of Liberal Arts, the Philippines Bolivarian Venezuela Friendship Association, and the Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela. The Latin American integration is one of the most important topics for our region because it represents the union and complementarity of the whole region. Because it is a regional bloc with nearly 600 million of inhabitants, with a strategic geographical location connected by the Atlantic with Europe and Asia for the Pacific, with historical, cultural ties and potential needs in common. It is a time for the Latin American integration, based on the principle of cooperation, complementarity and solidarity in order to achieve a political, economic, social and cultural unity. Unity based on the respect for self-determination of people and a just of international rights. Unity to end the poverty and inequality. Unity to increase access to basic services such as health, nutrition and education. Unity to promote the peace in the region. So thereby the professor will explain a little bit to history to the present day of the highlight in the process of the Latin American integration. Thank you very much. Babu Hai. Maybe now call on our notable guest speaker, guest lecturer this morning, Professor Luis Brito Garcia. Bolívar y la integración latinoamericana. Dos países se reparten un hemisferio. A partir de 1492, Portugal conquista lo que hoy es Brasil y España abarca el resto de América del Sur, toda América Central, gran parte de América del Norte y las Grandes Antillas. Sobre esta inmensa extensión territorial, los conquistadores y los colonos imponen una sola religión, la católica, y dos lenguas romances, el castellano y el portugués, a costa de la casi total destrucción de las culturas originarias. Estas dos monarquías de Europa se reservan el nombramiento de los virreyes y gobernadores del Nuevo Mundo, el monopolio del comercio con él y le prohíben el desarrollo de su industria. A lo largo de tres siglos la situación se hace insostenible. Después de muchos pronunciamientos sofocados, el movimiento del 19 de abril de 1810 en Caracas declara la libertad de Iberoamérica en forma irreversible y se extenderá como reguero de pronunciamientos que concluyen con la creación de república en las restantes posesiones americana. La Gran Colombia, 1815-1830. Las fuerzas de los realistas barren la primera república en Venezuela. El joven oficial Simón Bolívar se exilia en la Nueva Granada
consigue un mando de tropas y con una campaña admirable liberta a Venezuela. En 1814, Bolívar arenga las cuestas de Urdaneta en Pamplona con frases que deviene proclama continental. Para nosotros, la patria es América. Cae la Segunda República, Simón Bolívar se exilia en Jamaica y allí redacta imperturbable. Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riqueza que por su libertad y gloria. Unidad en la América Meridional. El desterrado intenta varias veces la invasión a Venezuela desde las Antillas. Domina Guayana y sigue fiel a su plan estratégico. La independencia americana solo triunfará cuando sea asumida como proyecto continental. Al establecer por fin un cuartel general en Angostura, el 12 de junio de 1818 escribe a las lejanas fuerzas patriotas de Argentina: habitantes del Río de la Plata, la República de Venezuela, aunque cubierta de luto, ofrece su hermandad, y cuando cubierta de laureles haya extinguido los últimos tiranos que profanan su suelo, entonces os convidará a una sola sociedad para que nuestra divisa sea unidad en la América Meridional. El 15 de febrero de 1819 volvió a reunir un congreso en la calurosa Angostura. En el ejército cunden planes separatistas o secesionistas. Bolívar, tesorero, insisto, la reunión de la Nueva Granada y Venezuela en un grande estado ha sido el voto uniforme de los pueblos y gobiernos de esta república. El 17 de diciembre de ese año, el Congreso de Angostura sanciona la Ley Fundamental de la República de Colombia, cuyo primer artículo pauta que la República de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola bajo el título glorioso de República de Colombia. El territorio es el que ocuparon antes la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino de Granada. Se dividen los departamentos de Venezuela, Quito y Cundinamarca. Una causa, una república. Los ejércitos libertadores en sí mismos son ejemplos de integración. Poco antes de la batalla de Ayacucho, que sella la independencia de América, Antonio José de Sucre expresa el 1 de febrero de 1823 al secretario de Estado y de Relaciones Exteriores del Perú mi persuasión de que la causa americana es una misma en todos los estados meridionales. En su arenga en la batalla de Ayacucho dice del enemigo que el número de sus hombres nada importa, somos infinitamente más que ellos, porque cada uno de vosotros representa aquí a Dios omnipotente con su justicia y a la América entera con la fuerza de su derecho y su indignación. Y en efecto, en Ayacucho consagra la independencia de América, comandando tropas de la Gran Colombia, hoy dividida en Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, y huestes de las Provincias Unidas del Sur de América, hoy fraccionadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. No quiero gobiernito. Bolívar en ningún momento olvida la dimensión continental de su proyecto, ni deja de condenar a quienes quieran reducirlo a mosaico de feudos minúsculos. El 8 de enero de 1823 escribe desde Pasto a Francisca de Paula Santander: yo no quiero gobernitos, estoy resuelto a morir entre las ruinas de Colombia, peleando por su ley fundamental y por la unidad absoluta. Una sola nación, Panamá, 1826. Bolívar procura sin descanso la consolidación internacional de su vasta obra. Desde 1821 imparte instrucciones a Joaquín Mosquera para preparar un gran encuentro de las naciones latinoamericanas, al cual llama Congreso Anfitriónico. El llamado es de nuevo continental, su designio planetario. En medio del jardín de las batallas, Bolívar sigue atento a la constitución de la Santa Alianza, Liga de los Despotismos de Europa, para sofocar a sangre y fuego revoluciones y libertades. La Santa Alianza reúne en 1822 en Verona un congreso para planificar una intervención en gran escala
que devuelva a España sus colonias americanas. Si los tiranos se coaligan para oprimir, con mayor razón han de unirse los pueblos para defenderse. El 7 de diciembre de 1824, poco antes de que la independencia americana quede sellada en la batalla de Ayacucho, se lanza la convocatoria formal desde Lima. A principios de 1826, el Libertador anota en borrador varias ideas básicas sobre los propósitos del Congreso. 1. El nuevo mundo se constituiría en naciones independientes, ligadas todas por una ley común que fijase sus relaciones externas y les ofreciese el poder conservador en un Congreso General permanente. La existencia de estos nuevos estados obtendría nuevas garantías. 3. La España haría la paz por respeto a la Inglaterra y la Santa Alianza prestaría su reconocimiento a estas naciones nacientes. 4. El orden interno se conservaría intacto entre los diferentes estados y dentro de cada uno de ellos. 5. Ninguno sería débil con respecto a otro, ninguno sería más fuerte. 6. Un equilibrio perfecto se establecería en este verdadero nuevo orden de cosas. 7. La fuerza de todos concurriría al auxilio del que sufriese por parte del enemigo externo o de las facciones anárquicas. 8. La diferencia de origen y de colores perdería su influencia y poder. 9. La América no temería más ese tremendo monstruo que ha devorado a la isla de Santo Domingo, ni tampoco temería la preponderancia numérica de los primitivos habitadores. 10. La reforma social, en fin, se habría alcanzado bajo los santos auspicios de la libertad y de la paz, pero la Inglaterra debería tomar necesariamente en sus manos el fiel de esta balanza. Pacto perpetuo de amistad firme e inviolable. El 15 de julio de 1826, plenipotenciarios americanos inauguran en Panamá el Congreso cuyo objetivo es suscribir un tratado de unión libre y confederación perpetua. Su primer artículo pauta que las repúblicas de Colombia, Centroamérica, Perú y Estados Unidos mexicanos se ligan y confederan mutuamente en paz y en guerra y contraen para ello un pacto perpetuo de amistad firme e inviolable y de unión íntima y estrecha con todas y cada una de las partes. El convidado de acero. Esta selección de los participantes es premeditada. Ha sido intención de Bolívar reunir pueblos que tienen unas mismas costumbres y unas mismas habitudes. El vicepresidente encargado de la Gran Colombia, Francisco de Paula Santander, impone sin embargo la invitación a Estados Unidos, para lo cual cuenta con la anuencia de las autoridades de México y las de América Central, aunque en definitiva se limita la intervención de la delegación estadounidense a los debates sobre derechos de los neutrales. Uno de los delegados lleva instrucciones del presidente John Quincy Adams y del secretario de Estado Henry Clay de oponerse al proyecto de Bolívar de liberar las últimas colonias americanas bajo dominación española. Estas instrucciones están dirigidas a evitar la independencia de la española, Puerto Rico y Cuba, sobre la cual expresan: ninguna potencia, ni aún la misma España, tiene un interés como los Estados Unidos en la suerte futura de esta isla. No deseamos ningún cambio en la posesión ni condición política de la isla de Cuba y no veríamos con indiferencia que el poder de España pasase a otra potencia europea. Tampoco quisiéramos que se transfiriese o agregase a ninguno de los nuevos estados de América. Un imperio entre repúblicas. El libertador Simón Bolívar se le ha propuesto reunir un congreso de repúblicas. Diversas presiones logran la invitación del Imperio de Brasil, regido por un emperador descendiente de la dinastía Braganza que reina en Portugal en concierto con la Santa Alianza. Inglaterra presionó para que los delegados argentinos y brasileños no concurrieran. Haití, refugio de los exiliados republicanos y base de lanzamiento de las expediciones que liberaron Guayana, es inexplicablemente excluido. Ejército, ciudadanía y soberanía comunes.
El segundo artículo del tratado dispone que el objeto de este pacto perpetuo será sostener en común defensiva y ofensivamente, si fuera necesario, la soberanía e independencia de todas y cada una de las potencias confederadas de América contra toda dominación extranjera, y asegurarse desde ahora para siempre los goces de una paz inalterable, promover al efecto la mejor armonía y buena inteligencia, así entre sus pueblos, ciudadanos y súbditos respectivamente, como con las demás potencias con quienes debe mantener y entrar en relaciones amistosas. Paz irrevocable, conciliación y arbitraje. El tratado además declara el carácter irrevocable de la independencia, impone el principio de conciliación y arbitraje para solucionar las controversias entre Estados, otorga la ciudadanía común a los nacionales de las repúblicas que lo suscriben, proscribe la trata de esclavos y sienta las bases de una organización internacional en ciernes que solo se realizaría en el siglo siguiente. Los plenipotenciarios mexicanos promovieron un acuerdo comercial que acordara ventajas recíprocas a las altas partes contratantes, cuya discusión fue diferente. Ejército, Armada y Ciudadanía Común. Todavía en julio de 1826 se suscribió otro acuerdo que sienta las bases de un ejército y una armada común de la República Confederada. Establece su estructura y su sistema de grados militares y determina el aporte que cada parte realizará para ellas. Se concuerda en la paz y confederación perpetuas, el arbitraje para resolver diferencias, la ciudadanía común, el ejército común y acuerdos comerciales privilegiados para los miembros. Los plenipotenciarios acuerdan reunirse el año siguiente en Tacubaya, encuentro que nunca se concreta. Federación entre Bolivia, Perú y Colombia. Como se previera la inconclusión de la iniciativa de Panamá, antes de que ésta comience sus sesiones, ya Bolívar maneja un plan alternativo o complementario. En carta fechada en Magdalena, cerca de Lima, el 12 de mayo de 1826, manifiesta el general Antonio Gutiérrez de la Fuente que el único remedio que podemos aplicar a tan tremendo mal es una federación entre Bolivia, Perú y Colombia, más estrecha que la de los Estados Unidos, mandada por un presidente y vicepresidente y regida por la Constitución boliviana, que podrá servir para los estados en particular y para la federación en general, haciéndose aquellas variaciones del caso. La intención de este pacto es la más perfecta unidad posible bajo una forma federal. Sin embargo, tanto el proyecto de la federación entre Colombia, Bolivia y Perú como los acuerdos del Congreso de Panamá quedan en letra muerta. Las oligarquías locales prefieren ser cabezas de ratón que colas de león, y tras la muerte de Bolívar en 1830 dividen el antiguo imperio español, que contaba de 5 virreinatos y 5 capitanías, en 25 países autónomos. Renace el sueño de la integración. Sin embargo, las ideas unitarias de Simón Bolívar y de otros próceres latinoamericanos constituyen la base de organizaciones como el Mercado Común del Sur, creada en 1991 y hoy constituida por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Ecuador. La Alianza Bolivariana para Nuestra América, ALBA, constituida en 2004 por 10 países. La Unión de Naciones del Sur, UNASUR, constituida en 2011 con 14 países de América del Sur, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, constituida en 2010 con todos los países americanos, a excepción de Canadá y Estados Unidos. Una comunidad de 33 países latinoamericanos y del Caribe, con 540 millones de personas sobre 20 millones de kilómetros cuadrados, una unión regional que posee los mayores recursos naturales del mundo, el sueño de Bolívar de una América Latina y el Caribe integrado está en vía de cumplimiento. Maravilla, salamat, salamat.